hoy vamos a cuidar esta cosa toda cursiada. Es que mírala, está feísima, quiere pedir ayuda. Lo voy a matar. Y para el final del video vamos a matarlo con esta poción. ¡Una bola café aquí toda rara con patas! Y el chat de Twitch aquí al lado, ven rápido a los streams que aquí grabamos todo esto y podría salir en los videos. Me da mucho miedo este Pou, lo voy a admitir. ¿Por qué le pondrías unas patas? Es que miran las patas y encima tiene chanclas. ¿Qué dice la gente que ya jugó esto? ¡Ay, no! ¡Hay imágenes! ¡No! Esto cuenta como spoiler. No, amigo, lo puedes bañar. No, ya quiero jugar esto. ¿Qué dicen las reseñas? ¡Uf! ¿Cómo describir lo maravilloso de este juego? ¡Es demasiado RTX! Solo se vuelve un poco repetitivo gracias a la poca cantidad de minijuegos. Héctor se tomó muy en serio la reseña. La historia es la carne y las patatas de este juego. Te atrapa en la escena inicial y te sostendrá en todo momento. Llegarás a preocuparte mucho por los personajes y sus luchas en este mundo. ¿Cómo que posapocalíptico? Este juego también contiene algunos de los temas más oscuros jamás tocados por los juegos. No entraré en detalles. Estoy preparado para que me dé sida en el ojo izquierdo. Es más, ya lo estoy sintiendo. No parece Pou, parece literalmente una caca. Es algo que yo fácilmente pudiera haber hecho en el baño. Estoy cuidando una caca. Compra comida en la tienda. Tiene los ojos de un adicto al Free Fire. Lo voy a matar. Y esta boca, amigo. ¡Ah! ¡Me sigue el mouse! No, no, qué turbio está esto. Me está siguiendo el mouse. El fondo, ¿por qué está así como RGB? El fondo me va a dar alta epilepsia. Pou, te tengo que poner un nombre. Y eso lo va a decidir el chat de Twitch. Chat, ¿qué nombre le ponemos? Pancracio. Ok, se va a llamar Pancracio. Gracias, chat, por ponerle nombre. ¿Qué te puedo hacer? A ver, ¿de comida estás fatal? ¿No tienes comida? ¿No tienes vida? ¿Estás feliz a medias y energía a medias? Tenemos 10 monedas. Vamos a comprarle un rico banano, unas ricas uvas y una manzana. Nadie se queja de una manzana, mira, ahí. ¡Ay, la boca! ¡No! 10 traumas más a mis traumas de antes. Hoy no voy a poder dormir bien. Toma, come manzana. Toma, come banana, come todo. No le subió casi nada de la comida. Bueno, ¿qué más hay por aquí? Sala de jugar, esta es la sala de bañarse, esta es la sala de la comida y obviamente para mimir. Vamos a jugar un poquito con él. Jugar Flappy RTX, vuela lo más lejos que pueda sin chocar con una tubería. Ok, vamos a jugar Flappy Bird con un mojón que se mueve. ¿Por qué sus patas giran como si fuera un helicóptero? ¿Estás viendo esto? Me quedé en 9. Vamos a superar el récord de 15. Mira, tengo la teoría de que se mantiene en el aire como un helicóptero girando sus patas. O sea, gira tan... ¡Vamos! ¡Vuela, Pancracio! Me gusta el fondo. ¿Puedes ver cómo claramente se repiten 7 veces los mismos edificios? No, Luis, eres buenísimo haciendo esta clase de juegos. Y no es sarcasmo, me gusta que hagas juegos de RTX, que están muy cursiados. 16, 17, 18 puntos, 19. Nunca antes en mi vida había estado tan concentrado. Si llego a 25, llego a 50. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. Soy buenísimo, 50. Y no paro. Pancracio me enseña a ser fuerte en la vida y seguir adelante. ¡Alto récord! Acabo de meter. Soy un loquito del Flappy Bird. ¡Tenemos 44 monedas! ¡Somos millonarios! ¿Qué es lo más caro de la tienda? Uy, hay un ramen que cuesta 20. Y hay una botella 999. Probablemente esto sea para matar al Pou. Me va a costar mucho tiempo llegar a esto, pero voy a llegar para el final del video. 20. Toma, come ramen. Lo vuelvo a decir, me da sida su boca. Se llenó la comida completo. A ver, ya jugamos poquito. Después de jugar, obviamente toca bañarnos. Toma, báñate. ¡Ah, la mierda! ¡Sí estaba bien negro mi Pou! ¡Ahora te puedo ver los dedos de la pata! ¡Uy, no, hombre! ¡Limpito! Ahora sí, para chuparle los dedos a esas patas. Una rica siesta nunca está de más. A mimir. ¿Hola? Se le pusieron los ojos negros. Aquí fácilmente te podría meter un screamer y te despides de tu vida y de tu sanidad mental. Abre los ojos. ¡Oh! ¡Abrió los ojos! No sé qué me guste más. ¿Ojos negros? Así no me siguen sus ojos. O que sí me sigan igual de turbios. Uy, 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 uy. No, 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 no.
Segundo jueguito que nos falta, Salto del Cielo. Ok, este es el mítico jueguito de ir saltando así, así como tonto, por los lados. Se puede con el... ¡Oh, mira! ¡Oh, no me puedo mover, gente! ¡Hola! Se mueve, pero súper lento. No lo estoy moviendo. Mira, me voy a alejar. Levanto las manos. Estoy con las manos levantadas. No estoy tocando el teclado. ¡Arriba las manos! ¡Ponche tu madre! Llegué 7 metros, nada mal. Se está yendo hacia la izquierda. ¡Ve! No está jalando porque probablemente sea de que mueves tu celular para un lado y todo eso, ¿entiendes? ¿Sabes qué le deberían de poner a este pana? En lugar de unas sandalias, debería traer unas buenas Crocs del Rayo McQueen. O unas Crocs del Chwerk, así bien poderosas. Mira, la verdad, Pancracio, es que ya no te quiero. Te voy a cambiar por un Chuy Bailarín. Alto Chuy Bailarín. ¿Quién no querría cuidar un Chuy Bailarín? Come bien, se alimenta bien. Comenta Chuy Bailarín y voy a tu casa y te regalo uno. Después de esto me puse a jugar como un enfermito Flappy Bird con nuestro Bow hasta conseguir 1000 monedas y al fin poder comprar el ítem más caro de la tienda. Pero no fue fácil. Tres. Soy una desgracia. Soy un desgraciado. Como vieron, soy muy malo. Lo bueno es que después de un rato conseguí lo que quería. Al fin, después de mucho, lo tenemos. 1000 monedas. Vamos a comprar el veneno. ¡Pum! Veneno comprado, ya me quedé pobre. Fue un gusto jugar contigo, bañarte, dormir juntos. Pero te estoy haciendo un favor acabando con tu vida. Se llama Veneno Matador. Oh, qué matador. Aquí está, toma Pou. No vas a volver a abrir esa bocota nunca más en tu vida. Veneno para ti. Se lo come. ¿What? Has matado a Pou. Se está moviendo todo el fondo y se está poniendo rojo. Escuchen la musiquita. Bad ending. Pew era buena persona. Solamente era una mascota que quería jugar contigo. Este final está bien cursiadote, ¿eh? What the fuck. Supongo que el malo ahora soy yo, matando Pews. ¿Qué pasa si me salgo del juego y lo vuelvo a abrir? 3 días después. Pew, te quiero volver a ver las patas. Dime que sigues vivo. Carga, Pew, ya te extraño. ¿Hola? ¿Por qué tiene los ojos rojos mi Pew? No, amigo, terrible. Pew endemoniado. Ahora sí, este me va a hacer cosas raras. ¿Y si lo llevo a dormir? Ah, mira, se le apagan los ojos nada más. ¿Y si le doy más? ¿Creen que pase algo si le doy más de estas? Lo voy a intentar. Ahora. 1000 monedas de nuevo. Comprar veneno. Va a ser el último veneno matador que te voy a dar. Ok, Pancracio. Quiero que vuelvas a la normalidad. Estuve 2 horas farmeando monedas. Obviamente no es cierto. Vamos allá. Te doy el último veneno. Cómetelo entero. Disfrútalo, Pew. Puta madre, me voy a suicidar. Esto está igual. Has matado a Pew. Chao, bye. Nos vemos en el próximo video. Aquí te está apareciendo otro que te va a gustar. Adiós.